Pepa acude cada mañana al hospital de día de Libo para recibir su tratamiento contra el cáncer. La tercera semana se me bajó la panxa així. I actualment m'estan tractant un càncer d'ovaris. M'han tractat molt bé, sobretot el servei d'infermeria, que són unes grans professionals. No pensava ni ara ni mai que m'abraçaria l'oncòloga o que les infermeres m'abraçaren i que m'agafaren de la mà. El somriure als ulls és el que ens dona alegria i el que ens fa seguir lluitant cada moment que estem així, que són moltíssimes hores. Com Pepa, més de 18.000 persones han recibido tratamiento en esta sala durante 2021. El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una jornada que pone en valor el esfuerzo y la capacidad de superación de los pacientes oncológicos. Son los primeros que colaboran y que también nos ayudan. Nosotras podemos ayudar de una manera, pero ellos ayudan también mucho, lo ponen fácil. En España hay casi 300.000 personas con cáncer y cada vez son más. En la Comunidad Valenciana se diagnostican casi 30.000 nuevos casos al año. Muchos de los pacientes deben enfrentarse a un proceso severo de radioterapia. El paciente entra el primer día y entra en estos aceleradores que veis aquí, que son aceleradores tecnológicamente muy, muy avanzados. Se le coloca aquí al paciente con unos inmovilizadores especiales y se le administra el tratamiento en muy poquito tiempo. Nos basamos en la prevención de los efectos secundarios que pueden tener los pacientes del tratamiento. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Los de vejiga, pulmón, mama y próstata tienen mayor riesgo de mortalidad. Muchos pacientes deben pasar por quirófano, donde la enfermería continúa a su lado. Tratamos a pacientes que desde un inicio, cuando los conocemos, sabemos que tienen un problema serio que muchos de ellos a lo mejor no se va a poder resolver. Entonces te implicas mucho con el paciente en sí y bueno, pues a veces te vas a casa con dolor de corazón de ver que no se va a poder resolver nada. Una vez en la planta de hospitalización, los pacientes inician su recuperación. Es un cuidado del paciente integral, tanto física como psicológicamente. Estamos para apoyarles y para ayudarles, tanto a ellos como a los familiares. En los próximos años será crucial implementar las estrategias de prevención que llevan a cabo las enfermeras para vencer la batalla contra el cáncer.